Yo siempre decía Juan Pablo II, tú que estás tan cerca de Dios, dile al Señor que yo no me quiero morir. Me daba miedo morir porque estaban mis hijos. Sin embargo, hablé con mis hermanos y les dije que por favor, si yo moría, que cuidaran de ellos. Son muy importantes para mí. Mientras estaban en la operación, le pedíamos al Sagrado Corazón de Jesús. Levántate, no tengas miedo. Pero inmediatamente mis ojos se fijaron sobre una revista que tenía sobre el televisor que salió para conmemoración de la beatificación de Juan Pablo. En esa portada, esa revista sencilla, está Juan Pablo con sus manos levantadas y vi como de ese cuadro sus manos se sobresalían indicándome que me levantara, a lo que yo contesté, sí, Señor. Y desde ese día hasta hoy estoy en pie, porque el Señor ese día me quitó los miedos, me quitó la agonía y me dio una paz que me dio la certeza de que yo estaba sana. Me l'avete proprio strappato dal cuore questo miracolo. Ma ora tutto è finito. Tu stai bene e non hai più nulla. Sor Caterina si alza e fra lo stupore delle sorelle incredule in preghiera suona il campanello. Niente fermava il suo entusiasmo di rivivere. Sono guarita, ripeteva con commozione, con un viso trasfigurato. Sono guarita. Sono guarita. In March 1960.